alegre. Hola, Tiari. ¡Feliz Navidad! ¡Qué emoción! No, pero denme un abrazo. Venga, venga. Sí. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y un próspero año nuevo lleno de mucha energía, mucha salud. Y que venga su dinerito. Exactamente, también. Señores. Y de mi parte, de verdad, a usted desearle todo lo mejor del mundo, pero sobre todo mucha salud. Igual. Que cuando uno tiene salud, ya las otras cosas como que llegan por añadidura. Yo creo que como que fluyen y así. Así eso es lo que queremos, amigos, para todos ustedes, que esta Navidad pues traiga mucha paz, mucho amor, muchas bendiciones, pero sobre todo salud, luego de nosotros venir de prácticamente 3 años donde justamente este año es donde sentimos como que ya estamos normales. Estamos yendo como al final del túnel. Exactamente. Y aprovechar esos días para estar en familia, justamente celebrando Nochebuena, una parte interesantísima porque es donde nos juntamos a comer, pero es la otra parte, la Navidad. Sí. Un día tan especial, tan bonito. El compartir en armonía, en alegría, y algunas veces hasta recordar momentos desagradables para eliminarlo ya de una vez y por todas. Un momentito de añoranza, un poquito de tristeza, porque no todos tienen la oportunidad de estar con todos sus seres queridos. Ya otros han fallecido, lamentablemente han ido ya a otro mejor lugar, como dicen por ahí. Pero que... Y de verdad que será mejor lugar. Nadie ha vuelto de allá. Nadie ha vuelto de allá, parece que sí, de cierto. Parece que es bueno, pero señores, lo importante es, César, celebrar esta Navidad con mucha alegría y con mucha armonía. Como decíamos nosotros en el programa pasado, que sea nosotros utilizar esta Navidad para el perdón, pero desde adentro, señor, desde adentro. Nosotros primero perdonarnos Empezar perdonándonos a nosotros mismos, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. No, claro. Entonces tenemos que perdonarnos a nosotros mismos primero, para entonces tener la firmeza y el don de perdonar a los demás. Claro que sí. Una época muy bonita. También hay que darle la bienvenida a un nuevo año que nos esperan 365 días, donde tenemos la posibilidad y la oportunidad de hacer de eso que nuestro corazón desea una realidad. Y que los proyectos, propósitos y metas que no se pudieron cumplir en el año 2023, que ese 2024 sea esa plataforma que nos invite y nos brinde la oportunidad de hacer eso realidad. Pero que sobre todo sintamos esa energía que debe siempre existir para que podamos convivir, una convivencia de doble vía. Claro. O sea, vamos hacia allá, pero que de allá vengan hacia acá también. Y eso es lo que buscamos o debemos buscar los seres humanos para tener una mejor sociedad, una sociedad donde la empatía sea lo que se manifieste en las interrelaciones humanas. O sea, lo que no queremos para nosotros, jamás debemos quererlo para los demás. Lo que sí queremos para nosotros, compartirlo entre todos. Claro, claro que sí. Yo recuerdo siempre una expresión que dice que la mejor riqueza que puede tener un ser humano no es la que pueda exhibir, sino la que pueda compartir. Así es. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Esa riqueza que podemos compartir con los demás en lo personal, en lo material, no importa. Debemos siempre, como dice el poema de Testamento Gaucho, cuando le toque ofertar algún servicio, que llegue su mano antes que su oferta. Porque hay gente que hablan y no actúan. Y no hacen nada. Actúen y entonces sabrán que están haciendo las cosas como Dios manda. Y como de verdad debemos tener los seres humanos, compartir entre todos las bonanzas que la vida nos da. Claro que sí. Nosotros en este programa especial de Navidad, Nochebuena, Navidad y Año Nuevo, es Hechos y Gente, un espacio que por supuesto trae consigo todos los eventos, actividades y todas las cosas que a través de estos días tan festivos se han estado llevando a cabo, señores, porque la comunidad dominicana y latina que radica aquí en la ciudad de Nueva York también
pues hacen sus fiestas navideñas, celebran sus diferentes actividades. Cantidad de actividades, ¿eh? Wow. Dios mío. Nosotros esta noche vamos a presentar varias que tuvimos oportunidad de compartir y las hicimos con la idea plena de compartirlas con ustedes. Claro que sí, sin duda alguna estaremos compartiendo con ustedes esto y muchísimo más en este programa especial, y que realmente aquí se siente el espíritu navideño y es lo más importante que queremos reflejar desde este espacio Hechos y Gente para todos ustedes. Así es, con nuestro árbol de Navidad. Claro que sí. A nuestras espaldas, aunque no estemos físicamente. Pero lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí. De verdad que así es el árbol de Navidad que hoy resplandece la ciudad de Nueva York. Así de es. Verdad que. ¿Cuántas luces son? Bueno, el árbol del Rockefeller Center este año tiene unas 50,000 luces de colores, señores, con una estrella de Swarovski espectacular y que de verdad 80 pies de altura, unas 14 y 80 toneladas. Años de edad. Así es, una cosa impresionante, señores, es este árbol que embellece el centro de Manhattan en Nueva York. Así es, como hoy está embelleciendo nuestras espaldas así y compartiendo es. Con ustedes, amigos televidentes, esa inmensa imagen del árbol de Navidad que se proyecta así en el Rockefeller Center de la ciudad de Nueva York. Claro que sí, señores. Y con ese background espectacular y con esa bienvenida como tan, tan identificativa, porque como que nos salió desde allá, sí. Es lo que queremos es reflejar en el día de hoy aquí en Hechos y Gente, un programa especial que hemos dedicado en celebración de la Navidad y Año Nuevo, y que les invitamos a ustedes a que no se pierdan ni un instante de este espacio cargadísimo de cosas interesantes. Y para irnos a los mensajes de nuestros patrocinadores, vamos con lo siguiente. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Regresamos! ¿No tienes seguro médico? El plan de descuentos del Centro Médico de la calle 181 te puede ayudar. Llama al 347-756-6000 para más información. Esta va a ser quizás la provincia de más entrega de títulos, y con eso nosotros nos ponemos contentos, nos ponemos felices, porque sabemos lo que esto significa. Con ese título de propiedad, ya ustedes van a poder ir a una institución bancaria formal. Pero además también, con ese título ustedes saben que tienen algo que dejarle a su familia. Que estamos trabajando desde que llegamos al gobierno para acelerar lo que está pasando en el día de hoy. Felicidades a todos, felicidades a todas. Al salir ustedes de esas puertas, ya va a salir una persona diferente, con seguridad, con confianza, con esperanza, pero sobre todo con tranquilidad. Que quiero decir que no son mil, mil le vamos a entregar hoy, pero Duarte, son más de 4,000 títulos que solo aquí en San Pedro de Macorís vamos a entregar. ¿No tienes seguro médico? El plan de descuentos del Centro Médico de la calle 181 te puede ayudar. Llama al 347-756-6000 para más información. Pero Rosa, tú estabas muy perdida. Ay, Ramón, mejor despáchame rápido, que ahora tengo yo que ir lejísimo a ver un trabajito. Y para colmo, no tengo quien se quede con mamá. Pero eso te pasa porque tú quieres. ¿Y por qué tú me dices eso, Ramón? Oh, ¿y tú no has ido a hablar de New Solution Home Care? ¿New Solution qué? New Solution Home Care, un programa chulísimo, que hasta te pagan tu dinerito por cuidar a tu mamá. New Solution Home Care les trae la posibilidad de que puedas cuidar a un familiar, un vecino o un amigo desde la comodidad de tu hogar. Con el programa CDPAP, sin experiencia, así de sencillo. Llama ahora mismo al 212-927-0505. Porque New Solution Home Care tienen el cuidado ideal para tus seres queridos. Josephine Spa. En Manhattan tienes el spa con las mejores ofertas para relajarte y refrescar tu belleza. Somos especialistas en estética, hablamos tu idioma y nuestro servicio es incomparable.
Tratamiento facial, maquillaje, depilación con láser, extensiones, masajes, tratamiento postquirúrgico y mucho más. Josephine Spa, el Palacio de la Belleza. La nueva imagen de Copos Blancos Travel representa el compromiso con los clientes de participar con un look moderno e innovador que muestre los cambios en la industria de viajes. En coposblancos.com pueden comparar sus vuelos directamente con mejores precios que en otros sitios del internet. Bajen la aplicación Copos Blancos y comenzarán a recibir los descuentos del programa de lealtad, porque con Copos Blancos usted nunca viaja solo. Destinado al amor del pueblo, hijo de la patria de Duarte Sánchez Mella Luperón y Francisco Alberto Camaño, valiente, audaz, solidario, fiel, puntual ante el dolor de la tragedia de su gente, y como todos los buenos patriotas, sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama. Esta vez no hay vuelta atrás. Hay muchos partidos políticos, pero un solo candidato, doctor Yomare Polanco, candidato a diputado de Ultramar, circunscripción 1, elecciones 2024. El pueblo es Yomare, tu voto es Polanco. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. ¿Tú crees que tú tienes una maraca aquí? De verdad, señores, esa alegría todo en estas Navidades, como que la expresión le sale a uno de dentro. Y de nuevo, vamos a renovar lo que es la energía de brindar perdón, brindar amor. Brindar esas cosas que definitivamente forman parte, deben formar parte del ser humano, para que siempre haya armonía, haya convivencia entre todos y que podamos vivir en una paz constante, pero sobre todo en una constante solidaridad, que todos caminemos juntos hacia mejores metas. Por supuesto, César, y es lo que nosotros exhortamos desde este espacio, a que usted pues tenga en estos días la oportunidad de llevar a cabo cosas interesantes en bienestar de ese núcleo tan importante como es la familia. Así mismo, que así sin mismo. Duda alguna hay que empezar por uno mismo. Sí, y los amigos son la familia, forman parte de la familia. Exactamente, exactamente. Claro que sí, señores, y esa Navidad nos invita con tanta alegría y tanta armonía a vivir así mismo, en paz, en armonía, pero sobre todo en unión. Así mismo, como se manifestó en la actividad que se llevó a cabo por parte de Evangelina Fermín, quien es la presidenta de Quisqueya Esmoda, donde le ofreció un reconocimiento y un agasajo a Miguelina Sánchez, una destacada modelo dominicana de la misma estirpe de Carolina Bombón. Exactamente. O sea, ambas. Son de la vieja escuela, pero quienes pusieron el nombre de la República Dominicana en alto en cuanto así al modelaje. Así mismo, a nivel internacional, tanto nacional como internacional. Y los amigos de Miguelina quisieron dedicarle una noche y Evangelina tomó eso como iniciativa y organizó ese gran encuentro de los amigos de Miguelina Sánchez, compartiendo con ella, celebrando con ella todo lo que fueron sus éxitos, sus triunfos, pero sobre todo sus condiciones actuales, que aunque ya ella está retirada del modelaje, pero ella sigue viviente así, en armonía con eso que ella siente por dentro, de manifestar siempre lo que es la pasarela, lo que es la moda, lo que es el diseño de las mismas. Y de verdad, Miguelina, te deseamos que sigas teniendo vida útil, que sigas teniendo una forma de vida donde todos podamos sentirnos junto a ti en alegría y sobre todo en una manifestación de amor hacia ti, hacia ese legado que tú has tenido para la comunidad dominicana residente en el exterior. Eres la hija de uno de los grandes compositores dominicanos, Enriquillo Sánchez, que hizo tantas glorias
en la música y el arte en República Dominicana. Y tú eres el ejemplo de eso. Tú eres la vivencia de Enriquillo Sánchez. Miguelina, te deseamos todo lo mejor. Miguelina hasta interpretó a la Lupe allí. Yo quiero que tú sepas. Vamos a poner un pedacito claro aquí sí. de la actuación de Miguelina, actuando como si ella fuera la Lupe. Así de es. Verdad. Y allí unos amigos que le acompañaron en esa noche, amigos con Miguelina. Veamos, amigos. Gócelo, gócese su día, gócese su vieja, su papá, gócese la vida. Yo vivo la vida a diario, yo agradezco a diario la vida y soy feliz a diario. Sí. Miguelina, ¿qué significa para ti el que en esta fecha en que celebramos realmente una festividades tradicionales que son parte de nuestra cultura y que hoy se haya escogido para presentar lo que ha sido Miguelina en su hogar, donde tú expresas con mayor sencillez y esplendor lo que tú eres? Sí, 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 es hermoso porque en mi casa nos reunimos siempre los amigos y lo pasamos bien y todo el mundo es feliz en casa. O sea que imagínate, yo honrada es la palabra. Honrada de que se haya tomado mi casa, mis amigos y mi familia como ejemplo de bienestar en esta Navidad. Te vimos cantar ahí como la luz, ¿eh? No sabíamos esa faceta tuya. No, eso fue un atrevimiento. Gracias, de verdad, Miguelina, te deseo los mejores éxitos. Gracias, mi amor. Pero el mejor éxito que te deseo es mantener siempre la salud. Ay, para que sigamos teniendo a Miguelina por siempre en nuestra comunidad. Felicidades. Thank you, gracias. Feliz Navidad y un próspero año 2024. Un beso, mi amor. Un beso. Felicidades. Gracias a todos. Señores, óiganme. Seguimos con Hechos y Gente aquí en TV Quisqueya. Amigos televidentes de Hechos y Gente de TV Quisqueya, hoy es un día de alegría, hoy es un día de solidaridad, hoy es un día de reconocer, y hoy se ha reconocido a Miguelina Sánchez, una destacada modelo y artista nuestra en el campo del modelaje y en el campo de Evangelina nos va a hablar un poco quién es Miguelina Sánchez. Mira, César, gracias por la oportunidad y por venir a cubrir el evento. Realmente, aquí en la ciudad de Nueva York tenemos mucho talento, mucha gente que ha hecho cosas grandes por el país y nosotros no hemos tratado de querer rescatar y que la comunidad o esta tercera generación que viene subiendo conozcan quiénes son la gente nuestra, que son parte de nuestra historia. Y Miguelina, como bien tú oíste que dieron su hoja de vida, es hija de un señor que fue medalla de oro olímpico, Enriquillo Sánchez. Sí, inclusive escribió dos de las mejores canciones dominicanas. Es decir, ¿quién no ha oído Casita de Campio? Un gran compositor. Es decir, estamos reconociendo a Miguelina, a su legado, porque de verdad son dominicanos que le han puesto bien en alta nuestra bandera tricolor. Y realmente Quisqueya es moda. Viene a rescate de eso, a rescate de la gente que está olvidada, pero que han hecho el trabajo, que son los que han abierto las puertas para que hoy en día nosotros podamos tener aquí en la ciudad una, realmente tener los salones abiertos para nosotros. Y tener una Evangelina Fermín también. No, lo que pasa es que le damos muchas gracias a Dios. Viene a rescatar, viene a presentar, porque mucha gente de la nuestra no la conoce realmente, porque no estuvieron en esa época. Sin embargo, gente como tú está creando las condiciones para rescatar esas trayectorias y presentarlas, darlas a conocer y revivirlas. Pero César, mira, hoy vimos a una Miguelina haciendo pantomima, cantando, modelando, con una dirección artística de Susana Silva, sí, con un sí, talento sí. increíble. Sí, señor. Un pianista, un elenco de primera, sí, y que la gente no se quería ir. Le estamos diciendo hace rato que tenemos que irnos, pero sí, porque la gente quedó extasiada de ver esos valores nuestros que realmente están aquí y son nuestros, pero
lo vemos en la calle y no y lo dejamos pasar de largo. Así es. ¿Qué motivó a tú hacer esto verdaderamente? Ya dijimos que es una manera de presentar ante el público esa trayectoria y ese talento nuestro que nos precedieron a nosotros aquí, que te precedieron a ti, que hoy tomas la antorcha para presentar casualmente diseñadores dominicanos, artistas nuestros, y Quisqueya es Moda ha creado una plataforma que definitivamente hay que empezar de ahí para atrás y de ahí para adelante. Mira, César, yo siempre he apostado por la cultura de mi país y por eso se supone que los diputados de Ultramar son los que deben de hacer cosas como la que yo estoy haciendo. Por eso nos mantenemos firmes, luchando, trabajando, para que la gente entienda que la cultura nuestra no puede morir, que la gente nuestra que han hecho el trabajo, que tienen un legado, tienen que estar ahí. Es como tú, ¿quién te quita a ti esos 50 años que tú tienes trabajando la locución? Es decir que, señores, hay que apoyar la cultura, hay que apoyarla, que a veces se nos hace porque todo esto estuvo muy bonito. Sí. Pero estuvo muy bonito y tú sabes que eso es... El sacrificio que cuesta. El sacrificio que cuesta, pero como creo en el proyecto y creo que sí vale la pena, porque cada vez que la gente me dice, estuvo bonito, estuvo fabuloso, qué bueno, la pasamos bien y nos llevamos la experiencia y el conocimiento. Yo digo, vale la pena, gracias a Quisqueya es Moda. Siempre le decimos gracias a Doña Mercy, donde quiera que esté, sí, porque fue realmente la que nos empujó a que hoy nosotros siguiéramos trabajando por y para los dominicanos que estamos de ultramar, como dicen por ahí. Así es. Ella decía que realmente muchas veces hay cosas que no se ven. Se piensa que la parte económica es la fundamental para este tipo de eventos y este tipo de iniciativas. Pero no, eso es parte, pero hay otro trabajo más profundo, más amplio y más comprometido, que es el que se realiza físicamente, preparando todo, saber que cada cosa debe estar en su lugar, saber que deben no solamente estar en su lugar, sino producir los resultados que buscamos que se produzcan, y eso realmente es la parte más importante, y es lo que hemos visto que tú has hecho, siempre ahí, atenta a todo, alguna vez un poquito macanuda ahí, con una bacana, pero es porque se siente que deben quedar bien las cosas, y yo quiero felicitarte, quiero desearte mucha salud, y que estas Navidades comparta con tu familia, eso da energía, compartir con la familia da energía, sobre todo en épocas como en la que estamos, celebrando Navidad y esperando un año nuevo, que estamos seguros que el año nuevo, 24, será doble de éxito para ti que el 2023. Felicidades. Igual para ti, César, y para la familia que aparece en el camino, porque como tú, ya para mí tú eres una familia. Sí, es decir, vernos, llamarnos y comunicarnos, eso hace... Eso hace una cercanía cariño, de familia. Con respeto, y con gracias a ti y a todos los medios que dijeron hoy presentes para que esto fuera una bella realidad. Aquí estuvo Víctor Gómez, aquí estuvo Feli Gran y otros tantos que siempre respaldan iniciativas como esta. De nuevo, feliz Navidad y un próspero año 2024. Igual para ti. Y señores, sigan viendo Hechos y Gente. Ahí. Te acaricié como acostumbro. Tú, sin volverte a mirar, ni siquiera hablar, como acostumbras. Yo, casi sin querer, tu pelo no sé, como acostumbro. Tú, volviste a dormir. Como acostumbro todos los días, voy a fingir
flores en el sol será, color no verás, como no acostumbras. Sola, yo me iré a acostar, me desesperaré, como no acostumbro, mirando el sol de él, y me besaré, como no acostumbro. Nuestros embutidos saben a tradición, saben a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben a familia. Cibao Meat sabe a nosotros. Si quieres que tus envíos de paquetes arredes, si quieres que lleguen seguros, si que lleguen de una vez, llévate de mi consejo, mi familia oye bien, siempre hago mis envíos por Salcedo Cargo Express. Si quieres que
que tu mercancía llegue rápida, segura y a tiempo, Salcedo Cargo Express, la número uno, la empresa líder de embarques y envíos a República Dominicana puerta a puerta. La experiencia no se improvisa, simplemente el tiempo nos ha dado la razón. 718-293-7272. Envíos a República Dominicana puerta a puerta, la más rápida, confiable y segura. Salcedo Cargo Express. Te lo digo yo, Chino Aguacate. ¡Hawaya! Consejo mi familia, oye bien, siempre hago mis envíos en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. ¿No tienes seguro médico? El plan de descuentos del Centro Médico de la calle 181 te puede ayudar. Llama al 347-756-6000 para más información. Pero Rosa, tú estabas muy perdida. Ay, Ramón, mejor despáchame rápido, que ahora tengo yo que ir lejísimo a ver un trabajito. Y para colmo, no tengo quien se quede con mamá. Pero eso te pasa porque tú quieres. ¿Y por qué tú me dices eso, Ramón? Oh, ¿y tú no has ido a hablar de New Solution Home Care? ¿New Solution qué? New Solution Home Care, un programa chulísimo, que hasta te pagan tu dinerito por cuidar a tu mamá. New Solution Home Care les trae la posibilidad de que puedas cuidar a un familiar, un vecino o un amigo desde la comodidad de tu hogar. Con el programa CDPAP, sin experiencia, así de sencillo. Llama ahora mismo al 212-927-0505. Porque New Solution Home Care tienen el cuidado ideal para tus seres queridos. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. ¡Epa! Pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadro qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre. Eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior. Como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo, que yo no me voy a quedar fuera. ¡Vamos! ¡Julia! ¡Busca tu cédula, que vamos allí! ¡A empadronarnos! Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. ¿No tienes seguro médico? El plan de descuentos del Centro Médico de la calle 181 te puede ayudar. Llama al 347-756-6000 para más información. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su espacio orientando a nuestra comunidad como una cortesía de Ingwe Community Service. Y con nosotros hoy nueva vez, como siempre, mejor dicho, Tomás Trinidad, quien es el enlace entre esta organización y la comunidad. Bienvenido, Tomás. Gracias, César. Gracias, Hechos y Gente, una vez más por abrirnos la puerta, por darnos la oportunidad de llegar a nuestros televidentes semana tras semana. Así es. Tomás, tengo entendido que ya en Ingwood los programas están haciéndose de forma presencial en algunos casos. Háblanos un poco de eso. Bueno, gracias a Dios, ya la época post-pandemia está pasando. Exacto. ¿No? Ya la ciudadanía se encuentra más cómodo, se siente más cómodo ya saliendo de esa rutina que teníamos, donde se estaba haciendo todo virtual por Zoom. Ahora, este trabajo que se hace, el trabajo de la salud mental, el trabajo de la consejería, el trabajo del trabajador social, ¿no? De la familia, es muy importante cuando el terapeuta, el psicólogo, el psiquiatra, el médico, tiene un contacto visual en persona. Exacto. Ahí de tú a tú, frente a tú frente. De tú a tú, sí. Porque no solamente es la expresión verbal, sino la expresión física que se manifiesta en el intercambio de... No, pero tú pareces un doctor. Ahora mismo hablaste como todo un científico de la materia. Así es. Es así, hermano. Así es. Es sentido común donde ya... Como tú ves, como te dije anteriormente, ya se está el tráfico de personas aquí en nuestro centro, en la oficina, se siente cada día más y cada día tenemos más personas en físico, ¿no? Así haciéndose es. Presente al programa. Así y hablando es. De programas, César, quiero poner esto en pantalla.
Lo tenemos en inglés por ahora, nada más. Pero es fácil. Sí, no, pero lo podemos traducir al español. Ahí está en español la información. ¿De qué se trata? Háblanos ahora. Esta información es muy importante. Se trata, tenemos un programa completo de lo que es para la ayuda a la familia. Ahí abarca la mamá, papá, los hijos, los teenagers, todo. Y la familia completa. La familia completa, ¿no? Un programa comprensivo donde le tenemos las informaciones acá, donde se pueden contactar con nosotros, ya sea a través de vía de teléfono o vía de correo electrónico, como lo tenemos ahí. Aquí tenemos a Melissa Cruz, que es la coordinadora de registrarse, y también tenemos a la joven Emily Restrepo, que también es encargada de los casos. Es un programa caliente, nuevecito, que tenemos acá en Inwood Community Service. ¿De qué se trata? Se trata del apoyo a la familia. Se trata de que si en una familia hay una persona que está usando alcohol o droga, la persona que lo está haciendo no tiene que venir. Pueden venir los secundarios, los que están sufriendo las consecuencias. No se le llama al secundario, ¿no? A los relativos significativos. Es como cuando una persona fuma y hay alguien a su lado. Exactamente. El que está al lado, que indirectamente absorbe. Humo de segunda mano, como le llamamos. Así mismo es. Entonces estamos brindando esos servicios, y especialmente para esta época de los días de feriado, donde muchas personas, por una razón u otra, se deprimen. Sí. O sea, aquellas personas que están alrededor son vulnerables, de los adictos, que son vulnerables a la situación emotiva que se manifiesta. Pueden sentirse cómodos llamando. Todas estas informaciones, como siempre mencionamos, son confidenciales. Exacto. Pueden ponerse en comunicación con una de las personas que están aquí en pantalla, como ustedes lo pueden ver, y la persona habla en español e inglés. Tenemos un personal bilingüe para brindar esos servicios a nuestra comunidad, que siempre queremos que estemos mejor a nivel de lo que es la salud mental, ya que tú sabes que somos comunicadores nosotros, no somos ni psiquiatras ni psicólogos. Por eso ponemos el teléfono en pantalla, para que ustedes pongan en contacto con los profesionales, los expertos de estas áreas, que son los que van realmente a manejar la situación. Tú sabes, quiero aprovechar la oportunidad en este segmento de Inwood Community Services, como también trabajamos con la comunidad, que este sábado se va a prender el arbolito de Diamond en la plaza, aquí en Diamond con Broadway. Después de las 4 de la tarde, que se puede hacer presente por ahí. Bueno, cuando el programa esté en el aire, ya el arbolito va a estar encendido. Bueno, sí. Sí, porque el programa sale en la noche y el arbolito se va. Bueno, pero entonces, gracias y felicidades a los que estuvieron por ahí. No, gracias por hacerme esa corrección. Ya que el arbolito, la actividad empieza a las 4, no sé a qué hora lo van a aprender. Pero nada, estamos en aire y espíritu navideño. Por acá en Inwood, ya como dijo el compañero César, las personas, nuestros pacientes se están haciendo presentes cada día más. Exacto. Y por aquí estamos para darle el apoyo y los servicios que nuestra comunidad necesita y se merece. Así es. Tú sabes que es interesante el aspecto de la relación intrafamiliar, de las relaciones de aquellas personas que conviven en un hogar donde hay una persona que manifiesta dependencia y abuso y uso de sustancias controladas, el que haya una orientación psicológica para que pueda la familia manejarse. Porque muchas veces el descontrol que se manifiesta en familia cuando hay alguien de los mismos que usan sustancias controladas, realmente es destructor. Claro, porque afecta a toda la familia, el núcleo completo. Exactamente. Que vive cuando hay responsabilidad. Cuando hay responsabilidades. Exactamente. Es afectado. O sea, cuando un miembro de la familia que comparte, que vive ahí, en ese grupo, tiene problemas ya sea de alcohol o de drogas o otras sustancias, afecta a la familia completa. Totalmente, totalmente. Especialmente cuando hay niños menores y eso. Niños menores, adolescentes. Que caen casualmente en la situación de que le pueda afectar más la situación, porque inclusive pueden ser inducidos. Claro, claro.
Y por eso que les soltamos que se acerquen a la puerta de Inwood Community Services y aquí estamos para brindarles sus servicios. Así es. Usted puede llamar, si no le contestan la llamada en ese momento, puede dejar su mensaje y ellos le llamarán. Queremos observar y enfatizar de nuevo que todo lo que tenga que ver con el uso y abuso de sustancias controladas, esto puede ser alcohol o puede ser drogas, se hace confidencial. Pueden tener la seguridad que solamente va a estar entre los pacientes y los afectados. El personal. Y el personal que le va a atender directa, el profesional que le va a atender directamente a usted. Así es. O sea que el caso nuestro solamente estamos informando de la facilidad que tiene esta organización para que usted aproveche casualmente estos programas que son ofrecidos para beneficio de nuestra comunidad. El teléfono está en pantalla, usted llama y como les decía, si le contestan, pues ahí mismo usted manifiesta cuál es el motivo de su llamada. De lo contrario, deje su mensaje y ellos le devolverán, la persona indicada le devolverá la llamada. Esto cada vez que yo así que pongo el panfleto, César, me recuerda como la televisión de antes, ¿no? Sí, que sí, cada vez que uno pasa un anuncio, hace algo. Suba el telón, baja el telón. Pero esta información nos acabó de llegar ahora mismo, no nos dio tiempo a nosotros a ¿cómo se llama? A traducirla o a prepararlo en el video para que vaya pasando por abajo. Lo importante para nosotros es, miren, aquí está, tómenle una foto con sus celulares. Está el teléfono, eso y sí, también lo tenemos en pantalla. Ahí está la información. Ya ustedes saben, comuníquense con nosotros. Queremos mandar un saludo al doctor Charlie Corliss. Señores, ya nos estamos preparando para las Navidades. Ya pasamos el Thanksgiving, el pavo, que es el inicio ya de irse preparando para las festividades navideñas. Bueno, en camino hacia acá hoy vi los primeros copitos de nieve aquí en la ciudad. Sí, señor. Sé quién tuvo la oportunidad de verla, pero eso también es muy buena suerte, trae mucho positivo y eso nos está avisando que ya la Navidad está cerca. Exacto. No hemos entrado todavía al invierno, ya están saliendo los copitos. Ya leves de nieve. El camino para que el trineo aterrice ya se empezó a preparar. Y Santa Cruz venga cargado. Venga bien cargado para todos nosotros en estos años de Navidad. Así mismo. Yo lo único que quiero es que Santa Cruz me traiga una buena iniciativa de salud. Mucha salud, mucha energía para seguir adelante casualmente en lo que hacemos, que es trabajar en la televisión, la comunicación y unirnos a entidades como Inwood Community Service para beneficio de nuestra comunidad de aquí. Pues aquí le tengo una vez más las informaciones del programa que le estoy diciendo, el programa de la familia, para que le tomen una foto con sus celulares o para que lo puedan apuntar y comunicarse con nosotros. Si son ustedes los afectados o si conocen a alguien que ha afectado por el flagelo del alcohol y la droga, estamos aquí en Inwood Community Services para servirle. Así que ha sido un placer comunicarnos con ustedes una vez más. Gracias, César, una vez más y seguimos con Hechos y Gente. ¿No tienes seguro médico? El plan de descuentos del Centro Médico de la calle 181 te puede ayudar. Llama al 347-756-6000 para más información. Nuestros embutidos saben a tradición, saben a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben a familia. Cibao Meat sabe a nosotros. ¿No tienes seguro médico? El plan de descuentos del Centro Médico de la calle 181 te puede ayudar. Llama al 347-756-6000 para más información.
Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadro qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior. Como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. ¡Vamos! ¡Julia! ¡Busca tu cédula que vamos allí! ¡A empadronarnos! Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Destinado al amor del pueblo, hijo de la patria de Duarte Sánchez Mella Luperón y Francisco Alberto Camaño, valiente, audaz, solidario, fiel, puntual ante el dolor de la tragedia de su gente, y como todos los buenos patriotas, sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama. Esta vez no hay vuelta atrás. Hay muchos partidos políticos, pero un solo candidato, doctor Xiomara Polanco, candidato a diputado de Ultramar, circunscripción 1, elecciones 2024. El pueblo es Xiomara, tu voto es Polanco. Josephine Spa. En Manhattan tienes el spa con las mejores ofertas para relajarte y refrescar tu belleza. Somos especialistas en estética, hablamos idioma y nuestro servicio es incomparable. Tratamiento facial, maquillaje, depilación con láser, extensiones, masajes, tratamiento postquirúrgico y mucho más. Josephine Spa, el palacio de la belleza. La nueva imagen de Copos Blancos Travel representa el compromiso con los clientes de participar con un look moderno e innovador que muestre los cambios en la industria de viajes. En coposblancos.com pueden comparar sus vuelos directamente con mejores precios que en otros sitios del internet. Bajen la aplicación Copos Blancos y comenzarán a recibir los descuentos del programa de lealtad, porque con Copos Blancos usted nunca viaja solo. Esta va a ser quizás la provincia de más entrega de títulos. Y con eso nosotros nos ponemos contentos, nos ponemos felices, porque sabemos lo que esto significa. Con ese título de propiedad, ya ustedes van a poder ir a una institución bancaria formal. Pero además también, con ese título ustedes saben que tienen algo que dejarle a su familia, que estamos trabajando desde que llegamos al gobierno para acelerar lo que está pasando en el día de hoy. Felicidades a todos, felicidades a todas. Al salir ustedes de esas puertas, ya va a salir una persona diferente, con seguridad, con confianza, con esperanza, pero sobre todo con tranquilidad. Que quiero decir que no son mil, mil le vamos a entregar hoy, pero Duarte, son más de 4,000 títulos que solo aquí en San Pedro de Macorís vamos a entregar. Y señores, aunque no estamos en la Semana de la Moda de Nueva York, donde pero aquí... Nueva York siempre, sí, siempre está de moda, ¿se sabe sí, qué? Sí, sí, es la nuestra, capital de la moda. Nuestra querida Josefina la Antigua hace un evento muy bonito, sí, específicamente llevando la moda, obviamente, sí, y esta actividad... Pero con niñas y jóvenes. No, 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 eso fue una cosa especial, señores, porque es sí, ver cómo estas niñas van formándose en sí, el mundo del modelaje. Ustedes sí, saben señora, que a través de la República Dominicana tenemos la plataforma de ir a representar, por ejemplo, a Miss Universo. Sí, y bien, estas son niñas que pueden ser una futura Miss República no, Dominicana y quizás una... Que ahí es donde... Ese Miss, es el espejo Miss que Universo, ellas ven. Y por eso claro, tú ves que de verdad que me impresionó la manera como estas niñas modelaron. Bueno, los amigos televidentes pueden ir viendo las imágenes que vamos a ir pasando de estas niñas. De así verdad, es, con un coraje. No, es que ellas están puestas para lo sí, de ella, como sí, digo sí, yo. Sí, 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 exhibiendo trajes que de verdad, señores, qué bien que podemos
presentarles esas oportunidades a nuestras niñas, a nuestras jóvenes, para que sueñen, sueñen, claro, y puedan hacer realidad ese sueño a través de ese talento que se manifiesta en ella, a través del modelaje, a Así través es. De la pasarela. No, claro está. Yo siempre digo que si usted tiene esa pasión, hay que mostrarlo. Y qué bueno que Josefina da esa oportunidad, sí, esa plataforma, le brinda a estas niñas para que ellas puedan ir encaminando a hacer sus sueños una realidad en el mundo del modelaje. Así es, así es. Y tú sabes que Josefina estuvo acompañada casualmente de dos jóvenes que modelaron mucho. Las dos han sido reinas de la gran parada dominicana del Bronx, uh-huh, ambas. Las dos asistentes de Josefina en la preparación de estas niñas han sido reinas de la gran parada dominicana del Bronx. Uh-huh. Y allí también se entrenaron en los diferentes reinados que ellas fueron casualmente representando a las jóvenes dominicanas y salieron reinas de estas actividades. Pues aquí tuvieron la oportunidad de ayudar a estas niñas a ser verdaderas maestras en el modelaje. Así porque, es, mira, no, ahí hubo de todo un poquito. Yo sé que los amigos están disfrutándose las imágenes porque realmente da gusto ver el talento y la destreza que desde pequeñita pueden tener estas niñas. Así es. Felicitaciones, Josefina. Y felicitaciones a los dos jóvenes que están con ella, dando soporte para que esto sea una realidad, un desfile de moda con niñas y jovencitas. O sea, nada, jóvenes no, podría ir jóvenes ya de 20, 22 sí, años. Sí, pero siguen siendo jóvenes. Sí, de las más adultas o las más de mayor edad. Tienen creo que 16 años. Wow. O sea que, de verdad, Josefina, felicidades. Y amigos, veamos estas imágenes con la entrevista que le hicimos a Josefina y a sus dos asistentes profesoras. Veamos. Amigos televidentes de Hechos y Gente y TV Quisqueya, aquí nos encontramos con la principal modelo de esta noche, la ideóloga, la que puso todo su esfuerzo, su tenacidad, pero sobre todo su visión de aporte para la realización de este evento. Quiero felicitarte, de verdad. Es una felicitación doble. Primero, felicitarte por la Navidad y el Año Nuevo, deseándote mucha, mucha energía positiva para que siga adelante con este proyecto. Hermoso proyecto, te felicito. Háblame un poco, ¿cómo te sentiste? Gracias, César, gracias, gracias. Me siento muy, muy contenta. Primero quiero darle las gracias, César, a Dios, como te dije, por llegar a esto. Mi familia, Silvia la Antigua, Vani la Antigua, mi esposo, mis hijas, que también me apoyaron en este proyecto. También a las muchachas que son de mi staff, donde son las profesoras, donde me ayudan, donde siempre estamos haciendo reuniones para que todo salga como tú has visto esta noche. Por eso me siento más que feliz, más que contenta por haber llegado a esto que no me lo imaginaba. Solamente Dios puede hacer esto como se ha dado. Así es que imagínate, un proyecto que tenía mucho tiempo madurando, lo que yo decía, las niñas no tienen nada para ellas poder estar entretenida o aprender. Ya nosotros le hemos dado etiqueta y protocolo, le hemos dado actuación, le hemos dado pasarela, el baile típico, también le hemos dado de esto de cómo sentarse, cómo hablar, porque llegaron que no hablaban, estaban tristes. Entonces, yo sé que tú mirando esto, ya tú puedes decir qué trabajo hicimos, porque no fue fácil, pero lo logramos. Gracias. Pues estas niñas parecen ya personas adultas, con experiencia, de verdad. Qué sí, bonito, y de sí, verdad, te felicito, ojalá. Y sigue con ese mismo entusiasmo, porque las niñas te van a seguir motivando. Así es, así es. Seguimos con ellas haciendo el trabajo, claro, para que ellas no se aburran,
tenemos que ahora darles pintura, tenemos que darles otras cosas de manualidades para que ellas aprendan y también estén entretenidas y contentas. Porque ese es mi mayor anhelo, de que ellas estén felices, que ellas sonrían, ¿ve? Y que ellas estén contentas. Que se sientan, que están haciendo algo y que lo están haciendo bien. Exactamente, exactamente. De verdad, te felicito. Gracias, excelente. Gracias, gracias, Miri, por ti también, que ha venido también a apoyarme, que tú sabes que tú eres de lo nuestro. Seguro que sí. Eso va a ser, es y será siempre. Gracias, y más mi amor. Cuando tú estás haciendo este tipo de trabajo, que tenemos todos los que queremos nuestra comunidad, debemos respaldar este tipo de actividad. De verdad, gracias, te felicito. Gracias. Y nueva vez te deseo una feliz Navidad y un próspero año 2024. Muchas gracias, César. Para ti también mucha salud, es lo único que te puedo desear. Gracias. Salud. Porque después que tenemos salud, lo tenemos todo. Todo. Todo demás se busca. Todo, todo, con todo. Con esfuerzo se busca. Amén. Amén. Felicidades. Gracias, mi amor. Amigos, seguimos con Hechos y Gente aquí en TV Quisqueya. Amigos televidentes de Hechos y Gente y TV Quisqueya, de verdad que nos sentimos privilegiados. En un momento en que nos acercamos a celebrar las tradicionales festividades navideñas, hoy hemos tenido la oportunidad de disfrutar de un exquisito exposición de modelaje. Niñas que hoy me dejaron sorprendido, porque de verdad, adultas, yo no la había visto desfilar con tanto estilo, con tanta efusión y tanta energía como esas niñas. Y ustedes son culpables también de eso, ¿verdad? Quiero darle la bienvenida a estas dos jóvenes que fueron soporte principal de Josefina, en que se haya podido, de verdad, uno alegrar plenamente de que esto sucediera como sucedió. Bienvenidas ambas. Vamos contigo. ¿Tu nombre? Buenas, mi nombre es Cintia Enríquez. Ajá. Y soy parte del equipo de FIFA Foundation. ¿Cuál es la función tuya? Bueno, somos maestra de modelaje, etiqueta y protocolo, entre otras cosas. ¿Tú, el nombre tuyo? Mi nombre es Melody Arlene. Yo también conformo parte de la directiva de la Asociación de FIFA y también, al igual que Cintia, soy maestra de modelaje. Y como ella bien explica, enseñamos todo lo que es pasarela, etiqueta y protocolo, entre muchas cosas más. Así. Melody, melodía, ¿verdad? Le pone melodía. Entonces, mira qué cosa bella, Dios mío. Qué bueno que podemos disfrutar de talento, de belleza, pero disposición a hacer que los que vienen detrás pues puedan surgir, puedan crecer dentro de un marco de aspectos positivos y expresando su talento. Talentosísimas niñas que vimos. ¿Cómo se sintieron ustedes como profesoras? Bueno, yo me sentí súper bien porque trabajamos en equipo y además queríamos darle la oportunidad a estas niñas que vienen creciendo para que hagan más adelante un futuro modelar, saber de etiqueta y protocolo y así poder estar en el mundo del modelaje y también para darle a la comunidad un evento fabuloso. Ustedes como que las dos son reinas, ¿verdad? Háblame tú un poquito de eso. Pues sí, las ambas fuimos reinas de la Gran Parada Dominicana del Bronx. Cintia concursó en el 2019, yo en el 2022. Y las dos fueron reinas. Sí, ambas fuimos reinas de esa organización. Y luego, pues en este año yo gané también el Miss Beauty America International. ¡Oh, qué bien, señores! Felipe Febles, de verdad, gracias por darle la oportunidad a nuestras jóvenes de expresar su talento y de convertirse casualmente en lo que son las dos reinas. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitarles, desearles una feliz Navidad y un próspero año 2024, que el año que viene sea todavía más exitoso para ustedes. Así que un mensaje para los amigos televidentes. Bueno, yo quiero desearle un feliz año nuevo, bueno, feliz Navidad y también a todas esas chicas que nunca, 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 siempre sigan sus sueños. Nunca dejen que nadie le apague su sueño, que los sueños se hacen realidad. La estamos viendo a ella, una reina, señora, ¿eh? Felicidades. Gracias.
Yo al igual, pues quiero mandarle un caluroso saludo a toda mi gente de la República Dominicana, que los llevo conmigo a donde quiera que voy, siempre representando mi país a donde quiera que llego. Y al igual que a todas nuestras niñas, que también le enseñamos mucho de lo que es nuestra cultura dominicana. Y bueno, pues quiero mandarles a todos una muy feliz Navidad, un próspero Año Nuevo y a toda la juventud que sigan los estudios. La educación es primordial siempre. Muchísimas gracias. Yo quiero que ustedes me ayuden a decir: TV Quisqueya le desea felicidades, feliz Navidad. Vamos a arriba. Uno, dos y tres. TV Quisqueya le desea una feliz Navidad. Pero Rosa, tú estabas muy perdida. Ay, Ramón, mejor despáchame rápido, que ahora tengo yo que ir lejísimo a ver un trabajito. Y para colmo, no tengo quien se quede con mamá. Pero eso te pasa porque tú quieres. ¿Y por qué tú me dices eso, Ramón? Oh, ¿y tú no has ido a hablar de New Solution Home Care? ¿New Solution qué? New Solution Home Care, un programa chulísimo, que hasta te pagan tu dinerito por cuidar a tu mamá. New Solution Home Care les trae la posibilidad de que puedas cuidar a un familiar, un vecino o un amigo desde la comodidad de tu hogar. Con el programa CDPAP, sin experiencia, así de sencillo. Llama ahora mismo al 212-927-0505. Porque en New Solution Home Care tienen el cuidado ideal para tus seres queridos. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadro qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior. Como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. ¡Vamos! ¡Julia! ¡Busca tu cédula que vamos allí! ¡A empadronarnos! Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. ¿No tienes seguro médico? El plan de descuentos del Centro Médico de la calle 181 te puede ayudar. Llama al 347-756-6000 para más información. Esta va a ser quizás la provincia de más entrega de títulos. Y con eso nosotros nos ponemos contentos. Nos ponemos felices porque sabemos lo que esto significa. Con ese título de propiedad, ya ustedes van a poder ir a una institución bancaria formal. Pero además también, con ese título, ustedes saben que tienen algo que dejarle a su familia. Que estamos trabajando desde que llegamos al gobierno para acelerar lo que está pasando en el día de hoy. Felicidades a todos, felicidades a todas. Al salir ustedes de esas puertas, ya va a salir una persona diferente, con seguridad, con confianza, con esperanza, pero sobre todo con tranquilidad. Que quiero decir que no son mil, mil le vamos a entregar hoy, pero Duarte, son más de 4,000 títulos que solo aquí en San Pedro de Macorís vamos a entregar. ¿No tienes seguro médico? El plan de descuentos del Centro Médico de la calle 181 te puede ayudar. Llama al 347-756-6000 para más información. Josephine Spa. En Manhattan tienes el spa con las mejores ofertas para relajarte y refrescar tu belleza. Somos especialistas en estética, hablamos idioma y nuestro servicio es incomparable. Tratamiento facial, maquillaje, depilación con láser, extensiones, masajes, tratamiento postquirúrgico y mucho más. Josephine Spa, el Palacio de la Belleza. La nueva imagen de Copos Blancos Travel representa el compromiso con los clientes de participar con un look moderno e innovador que muestre los cambios en la industria de viajes. En coposblancos.com pueden comparar sus vuelos directamente con mejores precios que en otros sitios del internet. Bajen la aplicación Copos Blancos y comenzarán a recibir los descuentos del programa de lealtad, porque con Copos Blancos usted nunca viaja solo. Destinado al amor del pueblo,
hijo de la patria de Duarte Sánchez Mella Luperón y Francisco Alberto Camaño, valiente, audaz, solidario, fiel, puntual ante el dolor de la tragedia de su gente, y como todos los buenos patriotas, sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama. Esta vez no hay vuelta atrás. Hay muchos partidos políticos, pero un solo candidato, doctor Yomare Polanco, candidato a diputado de Ultramar, circunscripción 1, elecciones 2024. El pueblo es Yomare, tu voto es Polanco. Amigos, ustedes saben que esta Navidad trae consigo que en cada hogar dominicano, del mundo, pues haya un arbolito de Navidad, pero sí, también en las instituciones, sí, César. Sí, señor. Y eso es algo. Y en los parques. Y en los parques, sí, vemos que, por ejemplo, aquí en la ciudad de Nueva York se hace este evento tan importante como es el encendido del árbol Rockefeller Center. Así también se hacen encendidos en instituciones. Y en este caso, sí, el New York Presbyterian hizo este espectáculo para tener la oportunidad. Digo espectáculo, porque que cuando se encienden estas luces es un espectáculo. Para sobre todo niños, tanto dominicanos como de otras nacionalidades. Así que compartieron es. Allí ese momentito de para alegría. Para encender las luces de su árbol de Navidad. Así ¡qué mismo emoción! Hubo un coro de niños que cantó algunas canciones de Navidad, aunque fueron en inglés, pero... Pero son de Navidad, de verdad, claro. Y casualmente fue en Duarte Square, en un parquecito que tiene el nombre de Duarte allá, en la 170 entre Broadway y San Nicolás. Esa cuchilla que hace ahí Broadway y San Nicolás. Allí, el encendido del árbol, eso fue maravilloso. Claro, y que le da la oportunidad como a la gente que pueda fotografiarse, que pueda tener como un momentito de... Oh, mira qué lindo la Navidad. Y es que realmente las calles se embellecen también con todo esto de las luces, las decoraciones, que trae eso que, como vengo diciendo desde el inicio del programa, el espíritu navideño. Así es, y una entidad como el New York Presbyterian Hospital no solamente nos ofrece salud, nos ofrece las alternativas de buscar nuestra salud cuando somos atendidos en esta entidad, sino que también se adhieren a nuestras tradiciones y celebraciones para compartir con la comunidad. Por ello agradecemos nueva vez a Julio Batista, quien es el director de Relaciones Públicas, de Relaciones con la Comunidad, del Hospital y la Comunidad. De verdad, Julio, gracias por siempre estar ahí presente en lo que es la relación del New York Presbyterian Hospital y la comunidad dominicana. Asimismo, también queremos agradecer que estuvo allí presente y como maestra de ceremonia la señora Laura Costa, quien es la directora ejecutiva de la Fundación Juan Pablo Duarte. Felicidades, allí tuvo también el Instituto Duartiano, representantes de la directiva. Y aquello fue una tremenda noche. Un momento muy especial. Hubo también la manifestación de dos símbolos de tradicionales. Las luces encendidas de la comunidad judía, que son las rayas. Exactamente. Allí al lado del arbolito de Navidad. Oiga, dos símbolos de dos... De dos comunidades que hacen vida juntas en esta ciudad de Nueva York, especialmente allá en la parte alta de Manhattan. Fue emocionante y nueva vez, gracias al New York Presbyterian Hospital, asimismo también a la Fundación Juan Pablo Duarte, al Instituto Duartiano y otras organizaciones que estuvieron presentes allí de nuestra hermana comunidad judía que convive con nosotros aquí en esta ciudad de Nueva York. Y ahora, vamos, claro que sí, vamos a ver parte de este evento, por supuesto, el encendido de este árbol y algunas de las cosas que por ahí se pudieron vivir esta noche especial, celebrando, por supuesto, la Navidad. Así es, regresamos, amigos. Y aquí me encuentro con Rafael Van Camper, quien es el presidente del Instituto Duartiano, quien hoy comparte esta alegría de Navidad aquí en la Plaza Duarte. Muchísimas gracias, César, por la oportunidad y tu visto programa Hechos y Gente y a TV Quisqueya. Realmente para el Instituto Duartiano es de mucho orgullo, de mucho honor poder participar junto con el New York Presbyterian,
con el precinto 33, con el departamento de parques y otras organizaciones celebrando el encendido del arbolito de Navidad aquí en Washington High, en el preciso parque Juan Pablo Duarte que se encuentra aquí. Así es que para nosotros es de mucha alegría compartir y que todos vengan a visitar este hermoso parque que está abierto para todos ustedes y para celebrar la Navidad. Aquí estuvo también la Fundación Juan Pablo Duarte. Claro que sí, claro que sí. Nuestra amiga Laura Costa también estuvo aquí y muchas otras organizaciones que también comparten con nosotros. Ya este es el tercer año que el Instituto participa. Tenemos ya un plan para el próximo año hacerlo mucho más grande, así que esperamos que todos ustedes apoyen este evento, vengan a celebrar con nosotros el encendido de luces del arbolito de Navidad y que es el arranque oficial de la Navidad en Washington High. ¿Qué esperamos para el año 2024? Bueno, queremos que Dios nos dé mucha alegría, mucha paz, mucho amor. Es tiempo para llevar el mensaje como lo decían nuestros fundadores, Juan Pablo Duarte, Sánchez, Mella y muchos, así como muchos otros también de esta gran nación de Estados Unidos, como Benjamin Franklin, Washington, Lincoln. Todas esas personas luchaban porque haya amor, porque haya paz, porque haya unidad, porque se expanda el bienestar común, que la gente piense en alegría. Ese es lo que debe ser la esencia y ese debe ser el mensaje para el próximo 2024. Un año de unidad, un año de paz, un año en que todos nos demos la mano como amigos, como hermanos, como gente que amamos y tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo. Así es, felicidades y que el año nuevo traiga mucha salud, porque después que hay salud hay todo. Amén. Felicidades. Y gracias a tu programa que también sigue siendo un programa que sigue ayudando a la comunidad y nosotros respaldándolo también. Gracias, Bancar. Felicidades. Amigos, seguimos con Hechos y Gente y TV Quisqueya. Yudelka, y el frío no para esta celebración. El frío no para la fiesta de nosotros. Específicamente, oye ese merengue que suena ahí en el background. Hoy celebrando aquí, prendiendo este árbol de Navidad para que celebremos en familia y todos los dominicanos y los que no son dominicanos que celebran la Navidad. Y además también en esta esquina, que es la esquina de Duarte, que es el padre de la patria de nosotros. Para nosotros es un orgullo realmente estar celebrando hoy el principio de las celebraciones, de las Pascuas, de la Nochebuena, de la Navidad y del Año Nuevo cuando venga, y que lo hacemos siempre todo en familia. Oye, al ritmo del merengue sabroso. Oye, ese. El hospital, el New York Presbyterian Hospital, tradicionalmente enciende este arbolito aquí para la comunidad. Háblanos un poco de esa iniciativa. No, bueno, tú sabes que el hospital presbiteriano es uno de los hospitales mejores del mundo, y entonces pasa que está en un lugar donde viven los dominicanos, y siempre el hospital presbiteriano y el liderazgo del hospital han trabajado para devolver parte a la comunidad de lo que ellos reciben de nosotros y de todos los recursos que reciben para ayudar a nuestros enfermos y a nuestra gente. Ellos también saben que las familias necesitan estar en salud, pero además necesitan sentirse en las Navidades que están celebrando con su familia. Y ellos se acompañan para realmente trabajar con eso, con nosotros. Estamos siempre agradecidos del presbiteriano por mantener, no solamente por eso, sino por saber lo que significa la diversidad cultural en nuestras comunidades. Que representa el cuidado de nuestra salud. Cuando hay salud hay vida. Siempre, lo que necesitamos más importante es la salud. Todas las otras cosas vienen después que tenemos la salud. Así que feliz Navidad, próspero Año Nuevo. Vamos a comernos el lechón y vamos a ser seguros que lo hacemos en familia. Y a seguir bailando merengue. Claro, con el que está sonando allá atrás, ahí, el Papa Upa. El Papa Upa, Johnny Ventura. Johnny Ventura. Señores, seguimos aquí con ellos y gente en TV Quisqueya. En República Dominicana se dice que el agua no daña mi fiesta. El frío no nos daña la fiesta. Claro. Bienvenida, Carmen. Gracias, gracias. ¿Cómo te sientes hoy cuando tradicionalmente sentimos el árbol aquí en el Alto Manhattan? Bueno, esta es mi temporada favorita. Yo nací un 25 de diciembre. Ah. Sí. Oh. Y para mí esto es el símbolo de lo que es una comunidad unida. Estamos celebrando los días festivos con la diversidad de la comunidad, con nuestros colaboradores,
para el beneficio de la comunidad. Me siento orgullosa de representar a esta digna comunidad y estamos celebrando no solamente nuestra cultura, nuestras tradiciones religiosas, pero también celebrando todo lo que hemos podido lograr en este último año. Carmen, el New York Presbyterian Hospital tradicionalmente da soporte al encendido del árbol de Navidad aquí. ¿Qué tú piensas de ello? Bueno, lo primero es de que el hospital es una de las instituciones más importantes de nuestra comunidad y una de las instituciones más prósperas de nuestra comunidad. Es justo y necesario que también ellos, como siempre, tienen la tradición de devolverle a la comunidad lo mucho que la comunidad hace para apoyarlos a ellos todos los días. Este árbol es bello, nosotros merecemos espacios públicos como este donde podemos venir a celebrar nuestro aguinaldo, nuestra Navidad, así que le damos la gracia al hospital por su colaborador. Gracias a ti, Carmen, por siempre estar al lado de la comunidad. Una de nuestras jóvenes promesas, aquí pronto la verán enrumbándose más alto. De verdad, me gustaría que envíes un mensaje de Navidad a los amigos televidentes. Bueno, el mensaje de Navidad es feliz Navidad, feliz días festivo, feliz año, próspero año nuevo. Le deseamos todo lo mejor, las bendiciones del Señor, pero más que eso, amor y unidad para nuestra comunidad. Felicidades. Felicidades para ti también. Amigos televidentes, definitivamente en esta celebración navideña, donde hoy el Hospital Presbiteriano, el New York Presbyterian Hospital, fue el soporte para que hoy tengamos aquí en la parte alta de Manhattan el tradicional arbolito de Navidad. Bienvenido, John. Gracias. Esta colaboración entre el hospital, la Presbyterian y la Fundación de Duarte es una gran colaboración para celebrar nuestra comunidad, para celebrar el árbol, para celebrar por la primera vez el menorah, para celebrar nuestra comunidad judía. Estamos aquí porque sabemos que juntos estamos más fuertes. Una comunidad diversa está más fuerte. Una comunidad con pensamientos diferentes es más fuerte. Y estamos aquí para celebrar nuestra cultura también. Y una comunidad con jóvenes como ustedes en el Consejo Municipal. Hay muchas expectativas. ¿Qué hay para el próximo año? El próximo año yo espero que haya más fondos para nuestras comunidades. Yo espero que lleguemos con una energía para levantar nuestras comunidades. Y por eso que estamos trabajando día por día. ¿Cómo realmente se está manifestando la lucha contra la violencia que se está manifestando en nuestra comunidad? La lucha para llevar a nuestra comunidad un aliento con el problema de salud mental que tenemos. ¿Cómo se está manejando eso en el Consejo Municipal? Se necesita aprobar más vivienda, proyectos de vivienda para personas con problemas de salud mental, servicios de supportive housing en nuestro vecindario. También necesitamos en nuestra policía, necesitamos todos aspectos, tenemos que invertir. Pero tenemos una crisis fiscal en este momento en la ciudad de Nueva York y pienso que tenemos que seguir trabajando. Muchísimas gracias. No, yo antes de irte, enviarle un mensaje a la comunidad nuestra con motivo de Navidad y Año Nuevo. Yo espero que todos comen su lechón, espero que coman bien, que la pasen bien con su familia. La comunidad dominicana, la comunidad hispana está presente, se siente la energía y espero que todos tengan un año nuevo. Felicidades, John. Muchísimas gracias. Y aquí tenemos otro joven, un político ya neto de nuestra comunidad, Manny de los Santos. César, muy contento de estar aquí celebrando, como de costumbre, ya esto se hace todos los años, celebrando en la Plaza Juan Pablo Duarte, el hombre más grande que ha dado nuestra querida República Dominicana, en conjunto con la Fundación Juan Pablo Duarte y el hospital, que esto se ha convertido ya en una celebración comunal, donde nos damos cita todos los años para encender el arbolito, pero también para brindarle todas las bendiciones a nuestra comunidad, a nuestra gente, hombres y mujeres, buenos trabajadores en esta comunidad. ¿Y qué nos espera para el próximo año 2024? De hecho, acabo de llegar de Albany ayer, que tenían un encuentro de entrenamiento para hacer que muchos de los proyectos que están engavetados
salgan a la luz pública, claro, y que vayan a favorecer a nuestra clase trabajadora, a nuestros hombres y mujeres y a nuestra juventud, que tenemos que seguir luchando y trabajando con ellos para que ellos también tengan las mismas oportunidades que me accedieron a mí. Y esa es la idea. Yo soy un producto de una mujer trabajadora que tiene 32 años trabajando en la calle. Mi objetivo y mi compromiso es ayudar a aquellos jóvenes y a aquellas personas que necesitan ayuda, porque yo soy un ejemplo y un producto de ese trabajo arduo. Señores, Manny de los Santos, otro de los jóvenes nuestros que descansa el futuro de nuestra comunidad. Y eso indica que tenemos un futuro promisorio. Felicidades, Manny, y un mensaje a la comunidad dominicana, a la comunidad en general, con motivo de Navidad y Año Nuevo. Felicidades, feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Que este año nuevo 2024 nos sirva a todos nosotros para seguir trabajando juntos y para unificarnos más como comunidad, porque yo entiendo que cuando trabajamos juntos somos más fuertes y podemos rendir más. Felicidades a todos ustedes y muchas bendiciones. Igualmente para ti, Mari. Señores, nos encontramos en Plaza Duarte, en el pleno corazón de la parte alta de Manhattan. Aquí nos encontramos con Laura Costa, quien es la directora ejecutiva de la Fundación Juan Pablo Duarte. Y aquí tuvo también al Instituto Duartiano celebrando el encendido del tradicional árbol de Navidad, que con una sustentación del New York Presbyterian Hospital y otras entidades que hoy se unieron a la Fundación Juan Pablo Duarte y al Instituto Duartiano, pues se llevó a cabo el encendido del árbol de Navidad para significar que ya estamos con la alegría navideña. No, y también la menorá que también se encendió para en apoyo a nuestra comunidad judía, que vinieron y también nos apoyaron en este evento. Tú sabes que a mí, Julio Batista fue quien me metió a mí en este lío. Pero tú siempre estás metiendo un lío bueno de la... Ajá, exacto. Pero eso dije, sí, lo hacemos de la forma que sea, tú sabes, porque siempre, especialmente creo que hoy en día es importante el continuar enseñando la unidad de nuestra comunidad, porque el mundo está bien feo. El mundo está bien feo, bien negro, y creo que es importante hacer esto más y más para que las personas no se olviden de cuáles son las tradiciones de nosotros. Y también enseñar unidad en la comunidad entera, porque es que realmente, no sé, César, si tú, pero no sé si son los años, pero... ¿Tú estás hablando de años? A mí, que yo veo las cosas y yo digo, wow, pero ahora mismo la cosa no es tan fácil. You know, entonces para mí es importante continuar mi trabajo. Lo que he elegido hacer es apoyar las cosas que amo y que siempre he hecho, que es mi gente y mi comunidad. Y he decidido que ahí es que pongo mi energía y ahí es que me continúo enfocando, porque es que la vida es algo tan y tan vulnerable que uno nunca sabe, you know, uno nunca sabe. Aquí ahora y nadie sabe ahorita. Y nadie sabe. La vida es bien delicada. Dios. Amén. Bien delicada la vida, y que he aprendido en los últimos años que hay que tratar de vivir la vida de la mejor, la forma más sana posible. Para sana de espíritu y sana físicamente, y físicamente también. De los dos lados, porque si tú eres físicamente y no emocionalmente, estás en problemas. You know? Entonces es una combinación que se tiene que hacer, pero nada, estamos aquí. Tú sabes que yo amo mi gente, amo mi trabajo a través de la Fundación Juan Pablo Duarte. El año que viene celebramos nuestro 25 años del Festival de... Cuando yo digo 25, yo digo, wow, 25. La edad de plata. Wow, 25. La boda de plata. La boda de plata, 25 años del Festival del Boulevard, y lo vamos a celebrar en grande el año que viene, y continuar con el trabajo. Mira, allí estará TV Quisqueya. Sí, y tú, como tú siempre lo has estado, has estado a mi lado junto con otras personas de la comunidad, que cuando lo veo el alma se me pone liviana. Yeah, ajá, entonces donde quiera que lo veo siempre lo abrazo y lo beso, porque realmente son muchos años que hemos luchado. De una forma sana, de una forma transparente, con respeto, pero sobre todo con amor. Sí, absolutamente, y que hemos luchado juntos muchos años. Y hay un grupo de nosotros que me doy cuenta, wow, somos muchos, que hemos estado todo el tiempo ahí luchando, y creo que ahora es tiempo de pasar el bastón poco a poco.
para eso que lo la estamos viendo a nivel político. A nivel político. Y a nivel empresarial, muchos empresarios jóvenes. Sí, sí, sí. Y es una, y a mí me encanta ese trabajo que estoy viendo, especialmente cuando veo los electos ahora, Manny de los Santos, Shanna Abreu, Carmen de la Rosa, son jóvenes que yo a todos, de alguna forma u otra, lo he tocado. Yudelka Tapia también, Irina, o sea, Sánchez, también, señores, oye, y eso es una generación nueva, es una que generación. Va a relevar a nosotros. Y lo más importante es nosotros reconocerlo y ofrecer el apoyo que ellos tienen que tener para poder continuar el trabajo. Porque no hacemos nada con hacer el trabajo que hemos hecho de 25, 30 años, yo lo he hecho más de 30 años en esta comunidad, sin enseñar a otros a que continúen con el trabajo. No hago nada. No hace nada. No hago nada. Se queda ahí. Nos vamos y se queda todo. Exactamente. Estos muchachos toman la antorcha para seguir. El Señor a nosotros nos da para que nosotros lo pasemos, no para que nos quedemos con ellos. Seguro. Y qué bueno que pensamos así en estas festividades que nos llevan a casualmente a buscar el acercamiento entre todos aquellos que convivimos por años. Años y vamos a estar más años, no te preocupes. Obvio, muchachos. Oye, y qué bueno que lo podemos hacer frente a dos símbolos tradicionales. El símbolo católico y el símbolo de los judíos. Wow. Hoy se unen aquí ambas corrientes, ambas culturas, como siempre, se han unido. Sí, sí. El judío siempre ha estado unido con el dominicano. Inclusive en República Dominicana tenemos un área donde allí todo el mundo es judío. Y creo que todito, siempre tenemos grupitos, no importa dónde sea, porque yo he ido a sitios que me encuentro con dominicanos, yo digo, pero ¿cómo llegó este hombre aquí? Pero estamos ahí. Sí. Yo quiero aprovechar, señores, la oportunidad para felicitar a Laura. Trayectoria, trabajo, compromiso, pero sobre todo entrega para llevar a cabo y mantener en alto lo que es la cultura dominicana, los principios de Duarte, siendo ella la que hoy tiene en sus manos la responsabilidad de seguir adelante con la Fundación Juan Pablo Duarte. Y qué bueno que el Instituto Duartiano y esta entidad han unido fuerzas para mantener en alto lo que es el legado de Duarte. Donde quiera que estemos, somos la patria y debemos honrarla. Y qué bueno que en unas Navidades seguimos aquí unidos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Aquí es Dominican Taste. Juan Pablo Duarte, el árbol de Navidad, la tradición de nuestra gente, es una tradición que realmente la vivimos los dominicanos. Y tú estás aquí hoy con el frío, no para nuestra celebración. Para nada, para nada. Y nos sentimos felices de poder, pues, alumbrar nuestro Parque Juan Pablo Duarte con este árbol simbólico de la Navidad que nos dice que es tiempo de paz, tiempo de unidad y que celebremos juntos el nacimiento de Jesús y así seguir el legado de Juan Pablo Duarte y seguir creciendo con nuestra patria, que somos una pequeña República Dominicana aquí. Los dominicanos siempre llevamos esa patria por dentro. Así es. ¿Y qué nos espera para el próximo año 2024, desde tu punto de vista, y con un Dominican Taste más sabroso que los anteriores? Bueno, primeramente desearle a nuestra comunidad pues una feliz Navidad y un próspero y venturoso año 2024. El Dominican Taste viene cargado de alegría, con mucha comida, con muchas sorpresas y sobre todo con mucho calor y sabor dominicano. Amén, amén, amén. Yo quiero desearte que el año nuevo, primero celebrar unas Navidades en armonía, pero sobre todo mostrar amor. Sobre todo. Cuando sustentamos nuestras acciones en el amor a nosotros mismos primero, porque tú no puedes dar a nadie lo que tú no tienes. Entonces tú tienes que estar lleno de amor para seguir dando amor a los demás. Deseo que ese amor sea pleno y dedicado a que el 2024 sea también una realidad de éxitos, una realidad de triunfos, y que Dominican Taste siga siendo esa bandera que nos identifica a nosotros aquí en los Estados Unidos. Felicidades. Gracias, mi hermano, igualmente para ti, y que Hechos y Gente siga creciendo y siendo esa insignia que nos representa a través de tu gran programa. De verdad que nos sentimos honrados de contar con un comunicador de tu categoría. César, tú eres lo máximo. Perfecto.
¿Qué tal, amigos? Yo soy David Rivas, presidente y manager de Rivas Travel. Estamos en el 4321 de Broadway, esquina 184. Y ya vamos para 45 años sirviendo en esta comunidad. Siempre creando hermosas memorias, vendiendo los pasajes más económicos. Competimos con el internet porque tenemos un sistema de reservaciones que puede darnos diferentes alternativas si usted es flexible. Pero usted es el que manda y usted va a escoger lo que usted quiera y pagar también como usted quiera. Siempre lo hacemos fácil. Puede pagar a plazo, en layaway y crédito para aquellas personas que lo necesiten y claro está, puedan pagar. Siempre las vacaciones más bonitas, más excitantes para toda la familia. Celebraciones, lunas de miel, las excursiones ahora de fin de semana, de una, dos o tres días a las cataratas del Niágara, las playas de Virginia, Washington, Boston, Filadelfia. Ustedes lo piden y nosotros lo hacemos para ustedes. Quiero hablarles sobre uno de los temores mayores que tenemos los seres humanos y es la muerte. Y ahí viene la religión y otros temores, porque todos queremos la vida eterna, no queremos morir. No obstante, es una certeza. Tarde o temprano, nadie va a salir vivo de aquí. Eso quiere decir que tenemos que prepararnos ahora y vivir todos los días como si fuera el último, gozarlo al lado de nuestra familia. Nadie va a vivir para siempre. Pero escuchen, la mayoría no tiene un seguro de vida. Y eso que decimos querer muchísimo nuestra familia. Les recuerdo que las personas jóvenes pueden ahorrar sacando un seguro de vida desde ahora para la felicidad presente y futura. Y esto puede servir para muchas cosas que podemos hablarle más luego. Si tiene un negocio, su negocio puede pagar por el seguro de vida y también para un plan de retiro. Quiero que sepan que Rivas Brokerage, nuestra firma de seguros, porque he sido corredor de seguro también desde 1979, protege todas las cosas importantes, todos los riesgos y peligros de familias, negocios, autos, todos los tipos de pólizas, de seguros de autos también comerciales, seguros de viajeros. Consúltenos, podemos ayudarle a que esté seguro, porque es una realidad. Las cosas pasan cuando no la esperamos. Así es que para curarse en salud y estar seguro, tener una póliza de seguro de vida, una buena póliza comercial para su negocio, una buena póliza para su auto, para todos los que ustedes necesiten, si van a viajar también, vengan a Rivas Travel. Consúltenos. Las posibilidades de accidentes y pérdidas son una realidad diaria. Estamos en el 4321 de Broadway, esquina 184. No espere el último segundo para pensar que es necesario estar asegurado. Los esperamos. ¿No tienes seguro médico? El plan de descuentos del Centro Médico de la calle 181 te puede ayudar. Llama al 347-756-6000 para más información. Nuestros embutidos saben a tradición, saben a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben a familia. Cibao Meat sabe a nosotros. ¿No tienes seguro médico? El plan de descuentos del Centro Médico de la calle 181 te puede ayudar. Llama al 347-756-6000 para más información.
Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí, contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadro qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. ¡Vamos! ¡Julia! ¡Busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos! Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Con una nueva esperanza, con una gran responsabilidad, con el sueño de que cada dominicano del exterior pueda avanzar y tener mejores oportunidades, Mercedes Collado será tu voz y defenderá tus derechos. Mercedes Collado será una digna representante en el Congreso y legislará en favor de la comunidad. Mercedes Collado, tu próxima diputada del exterior en la circunscripción número uno. Porque yo soy de aquí. Destinado al amor del pueblo, hijo de la patria de Duarte Sánchez Mella Luperón y Francisco Alberto Camaño, valiente, audaz, solidario, fiel, puntual ante el dolor de la tragedia de su gente, y como todos los buenos patriotas, sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama. Esta vez no hay vuelta atrás. Hay muchos partidos políticos, pero un solo candidato, doctor Xiomara Polanco, candidato a diputado de Ultramar, circunscripción 1, elecciones 2024. El pueblo es Xiomara, tu voto es Polanco. Esta va a ser quizás la provincia de más entrega de títulos, y con eso nosotros nos ponemos contentos, nos ponemos felices, porque sabemos lo que esto significa. Con ese título de propiedad, ya ustedes van a poder ir a una institución bancaria formal, pero además también con ese título ustedes saben que tienen algo que dejarle a su familia, que estamos trabajando desde que llegamos al gobierno para acelerar lo que está pasando en el día de hoy. Felicidades a todos, felicidades a todas. Al salir ustedes de esas puertas, ya va a salir una persona diferente, con seguridad, con confianza, con esperanza, pero sobre todo con tranquilidad. ¿Qué quiero decir? Que no son mil. Mil le vamos a entregar hoy, pero Duarte, son más de 4,000 títulos que solo aquí en San Pedro de Macorís vamos a entregar. Bueno, Tiari, tú sabes que nosotros hoy vamos a despedir el programa casualmente con un breve reportaje que hicimos de HDR, Urgent Care. Pero ahora, en vez de habernos ido a la calle 181 y Audubon, nos fuimos hasta Morris Park, allá en la parte ya final de Tremont, de Tremont Avenue. Allí está HDR, Urgent Care, que definitivamente, gracias a Claudio, quien es que dirige, un jovencito, un muchacho de apenas 30 años, está al frente de esta institución allí. De verdad que, Claudio, te felicitamos, felicitamos al doctor Reyes, porque supo escoger una persona como tú para que estuviese dirigiendo esta entidad allí. De verdad, la armonía que se respira entre los pacientes, que tuvimos la oportunidad de entrar en contacto con ellos, y el staff que... de esta entidad de salud, se manifiesta en armonía, de verdad. Y quiero una vez felicitar a Claudio. Claudio, eres joven, pero eres una promesa dentro del marco de las acciones de nuestros jóvenes aquí en la ciudad de Nueva York, que presentan buenas expectativas para que nuestra comunidad tenga un futuro asegurado. Claro que sí. Así que, amigos, veamos estas imágenes y una interesantísima entrevista que compartimos
con Claudio. Adelante. Veamos. Amigos televidentes, la salud fundamentalmente significa vida. Por ello, siempre nosotros exhortamos a nuestros televidentes a que busquemos la prevención. Cuando hay prevención podemos evitar muchas cosas que nos permitan a nosotros tener una salud con energía y sobre todo con las iniciativas que debemos enfrentar diariamente en una ciudad como Nueva York, donde siempre vivimos en estado de nervios, en situaciones que nos afectan emocional y físicamente. Pero qué bueno que tenemos centros de urgencias médicas que nos permiten mantener el equilibrio entre nuestra vida hacia afuera y nuestra vida hacia nuestro interior buscando salud. Y hoy nos encontramos en Morris Park, Urgent Care Center. Correcto. Y con Claudio. Claudio, gracias. Un joven que hoy me he impresionado con él, la manera como maneja cada vez que entra una persona aquí buscando casualmente salud, y él inmediatamente se pone al frente, como lo hizo con nosotros que veníamos a buscar información para llevarlas a ustedes, amigos televidentes. Bienvenido, Claudio. Gracias, muy amable, César, muy amable. Bien. Claudio, ¿cómo te sientes verdaderamente tú siendo un muchacho joven, con un dinamismo y un ímpetu que realmente es admirable? ¿Cómo te sientes tú al frente aquí de Morris Park Urgent Care Center? Bueno, primeramente le voy a dar gracias a Mr. Reyes y a la doctora Cecilia Calderón por darme la oportunidad. Ha sido una oportunidad. Hace 3 años atrás empezamos este proyecto aquí en Morris Park y hasta el día de hoy, 3 años después, la comunidad nos ha aceptado de una manera que tenemos que dar para atrás, tenemos que dar para atrás. Ha sido un compromiso, más que todo, de brindar hacia la comunidad, una comunidad necesitada, una comunidad ha sido alejada en el nivel médico. Y aquí estamos no solamente para darle el servicio médico, sino una salud humanitaria. Estamos aquí para abrirle nuestros brazos y decirles aquí estamos para ayudarles. Sí. ¿Cuáles son las especialidades, que se ofrecen aquí para beneficio de los que residen en esta área? Lo interesante de este centro, que no es solamente un centro de urgencias, es un centro donde damos salud primaria, damos pediatría y damos medicina interna. Es decir, que cualquier servicio que venga a buscar aquí, probablemente lo tenemos. Probablemente. Yo estoy seguro que lo tiene. Y si no lo tenemos, vamos a hacerlo. Sí, exactamente. Háblanos un poco de esas diferentes especialidades que se ofrecen aquí. Bueno, tenemos primero la urgencia médica. Estamos 7 días de la semana abiertos, 365 días del año, no cerramos. 24 horas. No estamos las 24 horas. Ahora estamos en un horario limitado, lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde, sábados y domingos de 9 a 3. Vienes en ese horario, vas a tener la ayuda y la atención médica que necesitas. Tenemos los doctores Héctor Pérez como director médicos. Tengo la doctora Laura Calderón, Family Nurse Practitioner. Laura Calderón, Family Nurse Practitioner. Taicha Cruz, Family Nurse Practitioner. Melissa Rodríguez Ramos. Y tenemos la doctora en cabecera, la doctora Cecilia Calderón. Tenemos otros centros, no nada más estamos aquí en Morris Park. Tenemos centro de urgencia en la 181 y Audubon. Tenemos el centro médico de Boston Rock Medical Center. Es decir, donde quiera que nos busque, nos vas a encontrar. Así es, así es. Háblanos un poquito, casualmente, de esa relación que hay entre ustedes y la comunidad aquí en esta área y en los diferentes espacios físicos donde se ofrecen Urgent Care para el beneficio de la comunidad. Bueno, esto no es nada más de recibir la comunidad. Aquí no tratamos el paciente como paciente, aquí lo tratamos como una vida más que tenemos que atender. Tenemos los centros en los cuales que el día que no esté abierto un centro, tienes el otro centro. Es decir, que la atención médica nunca va a ser negada. Nuestros doctores están aquí para el servicio del público. A mí me gustaría que tú me hables de tu experiencia, con los resultados que tú ves que la gente recibe, que se manifiestan en ellos después de recibir los servicios de este centro de salud. Bueno, paciente que viene aquí con urgencia, hay una posibilidad muy grande de que el paciente que se quede establecido aquí. No, como le dije, no solamente estamos dando urgencia, estamos dando primario, pediatría. Tenemos un alto rating de aceptación en la comunidad. Tenemos un alto rating en los anuncios. Estamos en todos los lados. Fantástico.
Hay algo que está afectando directamente a nuestras comunidades y es la salud mental. ¿Cómo maneja el centro ese tipo de situaciones con nuestra comunidad? Una de las primeras armas que tenemos con los pacientes que tienen problemas de salud mental es darles el confort necesario. No vienes aquí por problemas, vienes a solucionar el problema. Tenemos un equipo altamente preparado a nivel profesional y nivel de servicio al cliente que van a hacer tu estadía aquí no solamente fácil, sino conveniente para que sigas recibiendo tus servicios aquí. La salud mental es un tema bien delicado. Estamos todos sufriendo. Todos tenemos una persona que está sufriendo por algo o que está teniendo un problema mental. Y la mejor arma es humildad y humanidad. Aquí estamos humildemente y humanamente dando una atención. Y adelantarnos de la forma de la prevención, especialmente la salud mental, fundamentalmente se manifiesta la prevención como arma primaria para enfrentar. Correcto, correcto. Si ves algo, algún familiar que está en peligro, lo ves depresivo, lo ves que ha cambiado su actitud, pregúntale, hay algo que no está correcto. ¿Cómo afecta a nuestra gente la salud mental cuando hay el abuso de uso de sustancias controladas? Bueno, luego de la pandemia ha sido un aumento de abuso de sustancias químicas. Los mismos pacientes durante la pandemia, la misma depresión, los cuales son medicamentos que se pueden volver, de ser controlados, son medicamentos que se pueden salir de control si no se manejan de una buena manera. Y profesionalmente, correcto, o por un profesional que te esté dando una atención médica. Fantástico. Vuelvo a recalcar, tú como joven realmente, ¿cómo ves la prevención? ¿Cómo se manifiesta la prevención con los mismos pacientes que vienen a buscar salud aquí al centro? Bueno, los pacientes están al día con su salud, hacerse sus físicos al año, tener todo su medicamento al día, darle una visita por lo menos una o dos veces al año a su doctor primario para darse su seguimiento con su salud. Fantástico. Señores, de verdad que nosotros llegamos y nos impresionamos y ahora todavía nos vamos más impresionados por la manera como Claudio se ha manejado dándonos esas valiosísimas informaciones de estas facilidades médicas y de verdad que son cinco centros, aproximadamente. Sí, tanto en el condado del Bronx como en el condado de Manhattan. Correcto. Señores, hay una línea con los teléfonos y las direcciones de cada uno de los centros de urgencias médicas que forman parte de la sombrilla de HDR. Correcto. Sí. Tenemos el centro de urgencia de la 181. Números de teléfono son 347-756-6000. Repito, 718 347-756-6000. Tenemos el centro de Boston Road Medical Center, que es el 718-569-7929. Y tenemos Morris Park Urgent Care Center, 718-378-3438. Fantástico. Claudio, tú sabes que en estos momentos estamos envueltos en lo que es la tradición cultural nuestra, los hispanos, la celebración de las Navidades. Las Crismas se celebran en todas las comunidades, pero la de nosotros la toma con mayor énfasis. ¿Cómo se ha manifestado la gente en estas Navidades y esperando un año 2024 que esperamos sea lleno de mucha salud? Correcto, correcto. Este año hicimos una tremenda decoración aquí en la clínica para que cada persona que entre siente el espíritu navideño. Siempre lo esperamos con ansia. Esperamos que este año que se fue bueno, pero el que viene, viene mejor. Qué bueno. Sí. El año que se fue bueno, pero esperamos que el que viene sea mejor así todavía. Así mismo. Pero es. Para que sea mejor, lo primero que tenemos que cuidar es la salud. Correcto. Nuestra salud. ¿Qué mensaje tú le dejas a los amigos televidentes? Si necesitan una ayuda, aquí estamos en todos los condados. El condado de Bronx y condado de Manhattan. Aquí a la orden siempre, la doctora Cecilia Calderón, nuestros doctores a la orden. Fantástico. Nosotros vamos a movernos
hacia donde está lo que representa verdaderamente estas festividades que estamos celebrando en este momento, las Navidades, al lado del arbolito que tradicionalmente se manifiesta como el símbolo de la alegría y lo que representa las festividades navideñas para nosotros. Así que nos vamos hasta el arbolito. Nos vamos para allá. Allá. Amigos televidentes, definitivamente, cuando tenemos alegría, cuando nuestros sentidos están en armonía con lo que nos rodea, qué bueno que llegamos hasta el punto donde vamos a despedir un año y vamos a recibir otro lleno de mucha energía positiva, pero sobre todo buscando recibirlo con salud. Y qué bueno que podemos celebrar aquí en salud las Navidades. Bienvenidos. Gracias, gracias. Gracias. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. ¿Qué mensaje tú le dejas a los amigos televidentes de esas festividades que tradicionalmente celebramos nosotros los hispanos? A comer mucho. Es una de las primeras cosas. Y atender nuestra salud. Luego de tanta comida, den una visitica. Aquí estamos para mejorar la salud. ¿Y ustedes cómo se sienten aquí un año completo sirviendo a la comunidad de hoy? Llegan a un momento que ustedes mismas también desean esa salud de la gente que está mirándonos en este momento a través de la pantalla chica, la televisión, y que ustedes esperan que vengan hasta aquí para compartir esas urgencias médicas que se presentan y ser ustedes receptivas con un servicio de salud eficiente, pero sobre todo comprometido con la comunidad. ¡Feliz Navidad! ¿No tienes seguro médico? El plan de descuentos del Centro Médico de la calle 181 te puede ayudar. Llama al 347-756-6000 para más información. ¿No tienes seguro médico? El plan de descuentos del Centro Médico de la calle 181 te puede ayudar. Llama al 347-756-6000 para más información. Pero Rosa, tú estabas muy perdida. Ay, Ramón, mejor despáchame rápido, que ahora tengo yo que ir lejísimo a ver un trabajito. Y para colmo, no tengo quien se quede con mamá. Pero eso te pasa porque tú quieres. ¿Y por qué tú me dices eso, Ramón? Oh, ¿y tú no has oído hablar de New Solution Home Care? ¿New Solution qué? New Solution Home Care, un programa chulísimo, que hasta te pagan tu dinerito por cuidar a tu mamá. New Solution Home Care les trae la posibilidad de que puedas cuidar a un familiar, un vecino o un amigo desde la comodidad de tu hogar. Con el programa CDPAP, sin experiencia, así de sencillo. Llama ahora mismo al 212-927-0505. Porque en New Solution Home Care tienen el cuidado ideal para tus seres queridos. Esta va a ser quizás la provincia de más entrega de títulos. Y con eso nosotros nos ponemos contentos, nos ponemos felices, porque sabemos lo que esto significa. Con ese título de propiedad, ya ustedes van a poder ir a una institución bancaria formal. Pero además también, con ese título, ustedes saben que tienen algo que dejarle a su familia. Que estamos trabajando desde que llegamos al gobierno para acelerar lo que está pasando en el día de hoy. Felicidades a todos, felicidades a todas. Al salir ustedes de esas puertas, ya va a salir una persona diferente, con seguridad, con confianza, con esperanza, pero sobre todo con tranquilidad. Que quiero decir que no son mil, mil le vamos a entregar hoy, pero Duarte, son más de 4,000 títulos que solo aquí en San Pedro de Macorís vamos a entregar. Josephine Spa. En Manhattan tienes el spa con las mejores ofertas para relajarte y refrescar tu belleza. Somos especialistas en estética, hablamos idioma y nuestro servicio es incomparable. Tratamiento facial, maquillaje, depilación con láser, extensiones, masajes, tratamiento postquirúrgico y mucho más. Josephine Spa, el Palacio de la Belleza.
La nueva imagen de Copos Blancos Travel representa el compromiso con los clientes de participar con un look moderno e innovador que muestre los cambios en la industria de viajes. En coposblancos.com pueden comparar sus vuelos directamente con mejores precios que en otros sitios del internet. Bajen la aplicación Copos Blancos y comenzarán a recibir los descuentos del programa de lealtad, porque con Copos Blancos usted nunca viaja solo. Destinado al amor del pueblo, hijo de la patria de Duarte Sánchez Mella Luperón y Francisco Alberto Camaño, valiente, audaz, solidario, fiel, puntual ante el dolor de la tragedia de su gente, y como todos los buenos patriotas, sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama. Esta vez no hay vuelta atrás. Hay muchos partidos políticos, pero un solo candidato, doctor Yomare Polanco, candidato a diputado de Ultramar, circunscripción 1, elecciones 2024. El pueblo es Yomare, tu voto es Polanco. ¡Feliz Navidad, Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Ay, Dios mío! La bueno, Navidad. A ti no te gustan los finales, no, pero casualmente el programa lo hemos hecho en celebrar un final de año con las Navidades del 2023, pero preparándonos al mismo tiempo y celebrando la llegada del 2024. Pero claro que sí, porque con esto nos invita a tener la oportunidad de vivir un nuevo año, si Dios lo permita. Así es. Y por supuesto nos da la oportunidad también de esas cosas que no se cumplieron en este año pasado, pero entonces que este año que viene se puedan entonces cumplir. Así y eso es lo que nosotros queremos desde aquí llevarles a ustedes, que este año sea un año muy bendecido, que Dios le dé la oportunidad a ustedes de vivirlo a plenitud, pero así sobre es. Todo aprovechar cada uno de esos 365 días para hacer cosas en pro de su bienestar y de quienes les rodean. Y cosas buenas. Claro que sí, cosas buenas, sobre sí. todo también de hacer cumplir esos objetivos, metas y propósitos. No lo dejen en la gaveta, así saque es. Eso y hágalo cumplir. Tiene 365 días, o sea, que hay oportunidad. Así mismo es. Y recuerde que la palabra perdón es un puente que nos facilita el llegar a compartir con todos aquellos que nos rodean. Y ese perdón debemos practicarlo con nosotros mismos, porque nadie puede dar lo que no tiene. Así es. Si usted no se perdona a usted mismo, es muy difícil que pueda... Uh-huh. Pedir perdón a otro o darle perdón a otro. Y de verdad que nosotros desde aquí les exhortamos a que se perdone usted para que podamos tener la energía y la firmeza de perdonar a los que nos rodean. Y queremos recordarles también que el amor es la base fundamental de la existencia. Exacto. Si no hay amor, la cosa como que es vacía, no. La vida, ¿verdad? Así es, sin amor. Amor por la naturaleza, amor por los demás, amor por los seres queridos, amor por la esposa, amor por los hijos, uh-huh. amor por la amiga, amor por todo aquello que nos rodea, porque forma parte de nuestra existencia y nuestra existencia debe estar sustentada en el amor. Claro que sí, que el amor reine en los hogares de cada uno de ustedes y que este 2024 sea un año de mucha prosperidad, de paz, pero sobre todo, amor. Amor, definitivamente. Y casualmente queremos recordarles antes de despedirnos que HDR Urgent Care tiene 5 oficinas de urgencias médicas diseminadas en el Bronx y en Manhattan. Los teléfonos están en pantallas para que usted pueda ponerse en contacto con cualquiera de estas oficinas y pueda, cuando llegue, inmediatamente le atiendan con la urgencia que se hace necesaria. HDR Urgent Care. Bueno, señora, nos resta decirle a ustedes que gracias por habernos acompañado durante todos estos programas del año y que realmente para nosotros es algo muy importante y muy especial contar con la fiel sintonía de cada uno de ustedes. Y esperamos que este próximo 2024 usted se mantenga ahí firme, disfrutando cada semana del contenido de Hechos y Gente. Y nos despedimos. ¡Feliz Navidad! Navidad. ¡Feliz Navidad! Arararampa. ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Hasta entonces! Sí. ¡Bye, bye!